de prensa simplemente para poner para significar o que se vive de falar na asamblea. Convocamos esta asamblea xa hai un mes, na última asamblea, dicindo que nos reuniríamos de novo en función de como irían as negociacións. As negociacións acabaron por demostrar que a empresa non ten ninguna vontade de mudar os dous puntos fundamentais da súa proposta, que é a flexibilidade, unha categoría de entrada que abarate un 30 ou 40% a capacidade salarial das traballadoras, e, por lo tanto, o comité, os comités distintos, centros e os sindicatos, acordamos traer a esta asamblea novas medidas, aparte de explicar esta proposta existente da empresa, pois acordamos unha serie de medidas para facer reflexionar a empresa. Primeiro, explicamos que o que aconteceu durante esta semana nos distintos centros de traballo foi un intento de coacción á liberdade dos traballadores e das traballadoras de demostrar o seu desacordo co convenio, porque intentaron mediante amenaza coartar a celebración desta asamblea. E, en segundo lugar, votouse unha convocatoria de folga como medida, digamos, de aviso á empresa de que non imos consentir que se nos impoña un convenio que precarice a vida laboral dos compañeros e das compañeras. Recordemos que levan 4 anos co salario conxelado e garantindo unha paz social que esta empresa está reconhecendo que non merece. Por tanto, como dixemos en outras ocasións que a paz social tiña un prezo, a empresa non quere pagar ese prezo, polo tanto, a paz social acabouse. O día 14 temos unha convocatoria de folga para ese día, na xornada completa, mañá, tarde, noite, convocatoria que se repite o seguinte martes, día 21, tamén mañá, tarde, noite, e no caso de que isto non chegue como aviso, a partir do día 3 de abril estaremos nunha situación de folga indefinida. Foi o que se votou aquí por unanimidade, aplastante, nunha asamblea exitosa en canto a asistencia e participación e coincidencia no objetivo da plantilla, que é conservar o seu convenio e melloralo. Non só para que a plantilla que está hoxe en día nos centros de traballo teña ese convenio, sino para que os traballadores e as traballadoras que veñan tamén o teñan. Porque isto non, os convenios non son individuais, como recalcamos en máis dunha ocasión, os convenios son colectivos. E o colectivo non ten nome propio. Afecta a nomes propios, pero non ten nome propio. O colectivo é a masa dos traballadores e das traballadoras, que teñen que manter os seus dereitos agora e no futuro. Queda moito máis que decir. Oi, José, menos que nos te pagas alguna pregunta. A que yo de la pregunta. No, bueno, un pouco o comentario del tema este que viene diciendo la empresa de que si no se aprueba el convenio antes de una determinada fecha, ponerá en marcha el sector. Pero ya habéis aclarado en la asamblea que... Bueno, o tema do convenio de elaborados, efectivamente, que nos xete a nivel estatal, hemos firmado un preacuerdo conjuntamente cos compañeros de comisións. A ver, este convenio, este preacuerdo que está firmado, se vende moito atrás este convenio, se vende no ano 2002, se non me equivoco, non? Este convenio, en su momento, cando se firmou no ano 2002, era para aquelas empresas en la cual non aplicaba ningún tipo de convenio. Aplicaba un acordo marco cos traballadores, cos estatuto traballador, e cunha prima de producción a final de mes cunhas toneladas de pescado, que, bueno, era con parte traballadora manipulada, non? Entón, este convenio non é para pescador. Este convenio é un preacuerdo que está firmado a nivel estatal, pero un convenio que é un preacuerdo firmado a nivel estatal e na cual era para aquelas empresas no seu momento que non tiñan convenio colectivo de aplicación. Ni es para Pescanova ni lo puede aplicar. Es que no lo puede aplicar porque tenemos un convenio colectivo. Tenemos un convenio colectivo que estamos en negociación. Entonces, ese es el tema. O convenio de elaborados no puede aplicar a nuestra empresa. Ahora sí, que saca un escrito determinadamente amenazando a todo Dios si no acordamos a partir del día 7 que podemos aplicar este convenio. Bueno, ahora eres. Bien. Mira, como usando a mesma argumentación da empresa que fala do artigo 44.4 do Estatuto dos Traballadores. Textualmente. Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes de los trabajadores, una vez consumada la sucesión, que estuvo aquí, de Estivo Pescanova, aquí ahora, las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida.
esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida. Y, como diría o tipo aquel, fin de la cita. Esto é o que pon a empresa de aí, si quere interpretar, que interpreta. Pero como se ve, é unha interpretación bastante torticera do que pon o propio Estatuto dos Traballadores. A maiores, o que acaba de decir xa Ignacio, para que se vexa que o que escribe na maioría das líneas dese panfleto é todo mentira, como mentira da antigüedade, como mentira de outro tipo de cousas. Non tenéis ninguno del panfleto, como dices tú. Tenemos no móvil, pero... Entonces, bueno, apareció ese papel, por lo que decía tu compañera, apareció en las mesas de... No, entregaron un man a cada trabajador. En chapela. Depende de... En Porriño pusieron otro tablón de anuncios. En función de cada centro hicieron una cosa. Hay sentencias a nivel estatal, bueno, no tenemos alguna. En alguna empresa determinada, como caso del grupo Pescador, que sí que tiene un convenio por la empresa. La empresa que anotó una reforma laboral, pues determinadamente, como lo daban tiempo negociando el convenio, el paso de Cochamarca, a propia ley, que el artículo 44 del Estatuto de Trabajadores, en aquellos 14 meses que no llegas a ningún tipo de acuerdo, ¿vale? Y como no tenía el tema de la autoactividad del convenio, pues la empresa que fichó, aplicó o Estatuto de Trabajador tampoco la empresa. Entonces, esta sentencia en el Tribunal Superior de Justicia dice: en consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia estimo la demanda del conflicto colectivo y declaro no ajustada a derecho y la conducta del empresarial. Que es decir, favorable a los trabajadores. Y hay varias sentencias, no solamente esta. Yo creo que esta sentencia se equivoca y se va en ese camino. Se equivoca y se va en ese camino. Entonces, como hay sentencias a nivel estatal en la cual le dan la razón a los trabajadores que se montaron un conflicto colectivo con unas empresas determinadas de convenio de aplicación de la propia empresa, creo que esto fue más por un tema de amenaza para rompernos a asamblea el día 4 de marzo por eso. Simplemente fue por eso. Y si no, se salió menos que obtenían aplicado. Y sobre todo, las nuevas contrataciones ellos hubieran aplicado. Porque bueno, no tendría sentido ninguno en estas alturas de la película, en pleno proceso de negociación, en pleno conflicto, de decir, no, es que ahora vamos a aplicar el de elaborado. ¿Tenéis alguna convocatoria de la empresa, o sea, alguna reunión pendiente? No, ¿no? No. Pues esperemos. Pero es una llamada inmediata. Esperemos a partir de unos. Canto antes, mejor. Igual los llaman esta noche ya. Pero bueno. Bueno. Perfecto. Gracias. Pues no, ya. Bueno. ¿Quieres un panfleto? Me acaba de enviar la compañera, yo creo que sí. Ah.